Muy bien, acá nos encontramos con Cristian Solhofer, reciente campeón del Metro, quinta categoría de circuito tenis. Bueno, Cristian, antes que nada, felicitaciones. Muchas gracias. Y contanos un poco de las sensaciones del torneo. Sí, la verdad que primero que nada, felicitar a Alejandro por el acceso a la final. Tuvo una semifinal muy dura, que la ganó con lo justo, dejando el alma en la cancha. Y bueno, hoy fue un partido raro. Fue un partido bastante extraño, en el primer set no le salió nada, creo que es el primer 6-0 que recibe en 12 meses, para que se den una idea. Pero en el segundo empezó a jugar, yo quebré de entrada, tuve 6-0, 1-0, pero me ganó dos juegos seguidos en 0, así le entró todo a las líneas, y ahí tuve que aumentar mi nivel, y la verdad que fue un partidazo, me entró todo, con inteligencia, con profundidad, tuve un tembleque ahí sacando 5-2, pero en el game siguiente lo pude retomar bien, así que muy contento. ¿Cuál es el objetivo de acá a fin de año? ¿El máster, Cristian? Mira, en principio mañana tengo la final de la Copa Davis, que es un torneo muy especial para mí, al ser un torneo por equipos y con toda la historia que tiene, yo me lo tomo de otra forma, y tenemos una serie complicada, así que voy a tratar de pensar primero en eso y después, bueno, tengo un par de metas complicadas, estoy peleando el récord de partidos juegos en un año, estoy tratando de entrar al Masters de cuarta, que lo tengo ahí, estoy cuarto, pero tengo al séptimo a 800 puntos, así que se va a definir ahí y bueno, vamos a ver si puedo hacer historia y entrar a dos Masters, que no muchos los consideran. Muy bien, Cristian, bueno, nuevamente felicitaciones y dedicatoria por el último. A todos los amigos que siempre están, a mis profes, y bueno, a toda la familia y a todos los que me siguen. Muy bien. Muchas gracias.